Bienvenidos a Cultura en los Territorios, nuestra cita infaltable de los viernes 5 en punto de la tarde, en donde recorreremos este espacio de ustedes y para ustedes, en donde desde lo largo y ancho de nuestro país caminamos de la mano con nuestros artistas, creadores, gestores culturales y saludamos a nuestros seguidores quienes fielmente ya nos están siguiendo, ya nos empiezan a ver, ya nos empiezan a mandar saludos. Por aquí rápidamente, Steven Gardner Escobar nos manda un saludo, dice Villa de los Andes, dice Jesús Antonio Escobar Valencia, que saludemos a Daniel Cardona Loaiza, que también está conectado con Cultura en los Territorios. Y Jesús Antonio dice, estoy desde Salamina, tierra de la macana, los huevos al vapor y mil delicias más. Bienvenido desde Salamina, Cauca. También queremos saludar a Jesús Antonio y por supuesto a nuestra periodista. No estaré sola en esa transmisión hoy viernes 28 de agosto. Me acompaña mi compañera Ana María Villada. Hola, querida Anita, bienvenida a Cultura en los Territorios. Gracias por acompañarme. Gracias, Vanessa, y un saludo muy especial a todos los colombianos que se conectan a esta hora. Una cita imperdible todos los viernes, una cita con la cultura, con el arte y con todos los talentos que hay en las diferentes regiones de nuestro país. Yo los invito para que estemos súper pendientes y se conecten con nosotros con el hashtag Cultura en los Territorios, porque hoy estaremos compartiendo varias historias de sus regiones, de nuestra gente, así que tenemos mucho, mucho para divertirnos hoy, Vane, una tarde de viernes muy especial. Y comenzamos con una historia de una de las regiones, Vanessa, que tú acabas de saludar, que muy puntuales están conectados con nosotros, y es de Salamina, Caldas. Resulta, Vanessa, que doña Alba Londoño hace parte de las escuelas taller que apoya el Ministerio de Cultura, y ella hoy nos va a compartir una delicia de nuestra tierra, que es el arequipe de chachafruto. Pues, Vane, yo realmente no conocía este alimento y me puse a investigar y resulta que nosotros los colombianos somos privilegiados porque somos de los pocos países que producen este alimento. Los invito a deleitarse y aprender a preparar el arequipe de chachafruto. Mi nombre es Alba Cecilia Londoño Rabe. Trabajo en la Escuela Taller de Caldas y el Paisaje Cultural Cafetero. Soy cocinera tradicional toda la vida. Hoy vamos a hacer arequipe de chachafruto. Les voy a mostrar los ingredientes. Los ingredientes son chachafruto verde, leche y azúcar. Procedemos a pelar el chachafruto. Después de tenerlos ya así pelados, los llevamos a cocinar. Estos son los chachafrutos ya cocidos. Y los llevamos a pelar. Estos son ya pelados. Y empezamos a licuar. Le echamos la leche. El azúcar prendemos la licuadora la textura tiene que quedar espesa y ya empezamos a vaciarla a la paila para llevarla al fogón. Y empezamos a revolver hasta que se le vea el fondo a la paila y ya está. Ya vemos el fondo de la paila,
Quiere decir que el arequipe ya está. Procedemos a bajarlo para ya llevar y empacarlo. Este es nuestro producto ya terminado y se encuentra en la Escuela Taller de Caldas. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Gracias a doña Alba Londoño por compartirnos su historia y sobre todo por enseñarnos a hacer este delicioso arequipe de chachafruto. Yo te confieso, Vanessa, que no conocía chachafruto. Confiésanos tú la verdad. ¿Tú ya lo conocías y lo habías probado? No he tenido esa oportunidad de probar este fruto. Es que somos privilegiados. Nuestra tierra colombiana, por estar ubicado tropicalmente en la anilla en Ecuador, somos privilegiados, mi querida Anita, y por eso tantos frutos tropicales que de pronto desconocemos, pero que se pueden hacer estos deliciosos postres. Se me trae a la mente bellos recuerdos allí, viendo también a doña Alba en Salamina Caldas, preparando ahí el fogón, al calor de su fogón de leña también, cocinaban mis padres, mis abuelos, y siempre probábamos a base de papayuela, que le llamamos la papaya verde, con panela, y también le agregábamos otro ingrediente, como lo es el arequipe, que también lo hacíamos caseramente, así que me trae bellos recuerdos y se me hace agua la boca porque soy amante de los postres, más del arequipe, mi querida Anita. ¿Cuál es tu dulce favorito, tu postre favorito, por favor? Pues vale, yo digo que todo lo que hace en la leña tiene un sabor especial y un sello muy particular, no solo los dulces, sino cualquier alimento de sal que representa, por ejemplo, el campo colombiano, que muchas cosas se preparan en la leña, y a mí precisamente me encanta la mazamorra, que yo sé que en diferentes regiones le dicen diferente, y me parece delicioso poderla acompañar con un dulce de bocadillo. Vane, y para continuar como deleitándonos y antojando a todos los colombianos con esas historias tan especiales, recuerden que estamos en este momento en vivo por el Facebook Live del Ministerio de Cultura, por el YouTube Live y también por la página de Colombia Crea. Bueno, les cuento que en este momento nos saluda Oscar Medina, nos dice qué belleza, un saludo para los funcionarios de la Dirección de Patrimonio de Mi Cultura, gracias Oscar. Joana también nos saluda desde Manizales. Steven Gardner nos dice el arequipe de chachafruto, los frijoles gigantes, y es que precisamente sí son los frijoles gigantes. También nos saluda Carmencita, nos dice de la Escuela de Danzas Árabes de Barranquilla, nos dice que saludos y excelente espacio. Vanessa, tú tienes más saludos en este momento. Así es, mi querida Ana. Nos han saludado precisamente desde Salamina Caldas, también que han estado muy pendientes de esta nota y de ver a doña Alba ir preparando desde la Escuela Taller, poder preparar allí este rico postre. También nos saluda Jesús Antonio Orozco Valencia, dice también saludos desde Santa Rosa de Cabal, allí, por favor, en Risaralda, un gran saludo para ustedes. Chela Martínez, un saludo aquí desde San Carlos, en Bogotá. Jaime Peña Garzón dice buenas tardes desde la Escuela Taller de Caldas, también queremos saludarlos. Y también dice Chela Martínez, la compañía artística, también quiero saludar, dice nuestra Ángela Londoño, qué delicia. Me acuerdo de doña Alba Londoño, la mejor maestra de cocina tradicional en Salamina Caldas. Muchos saludos a esta hora, rápidamente. Yaey Fundación, saludos desde Sahagún, Córdoba, esa tierra hermosa desde Córdoba. Muchos saludos a esta hora y se conectan muchos seguidores en los territorios. Gracias por seguirnos y como nos dice Anita, para recordarles que también estamos en el YouTube Live. Y también nos pueden ver en Colombia Crea Talento, en nuestro Facebook Live, también del Ministerio de Cultura. Vale, muy importante este punto, porque esa historia que ustedes acaban de ver de doña Alba Londoño, precisamente este espacio es para poder contarle a los colombianos todo ese trabajo cultural que ustedes realizan en territorio. Así que es el momento para comenzar a comprometer a las personas que están conectadas con nosotros, para que ustedes también nos compartan todo ese trabajo cultural que sabemos que realizan en el territorio y nos puedan enviar sus videos y sus historias al correo culturaterritorios@mincultura.gob.co. ¿Qué tienen que ustedes hacer? Muy sencillo. Si allí ustedes quieren contarnos la receta de su abuela, porque es muy tradicional en el pueblo, por ejemplo, que ustedes se encuentren con un celular de forma horizontal, ustedes graban esta historia, nos la envían al correo y aquí será compartida en Cultura en los Territorios.
Por eso hoy, Vane, en una de nuestras secciones recordamos uno de los trabajos de la Escuela Taller que apoya el Ministerio de Cultura, esta vez la Escuela Taller de Bogotá. Rescatamos el trabajo artesanal que Sebastián realiza con la madera, así que los invito a conocer la historia de Sebastián. Mi nombre es Sebastián Aguirre, vengo de la ciudad de Bogotá, del barrio La Coruña, Ciudad Bolívar. Conocí la Fundación Escuela Taller por una amiga de mi mamá. Habían tres cursos, cocina, construcción y carpintería. Pues haber estudiado carpintería en la escuela me ha representado muchos logros, porque así he aprendido y me han demostrado que en la escuela me han apoyado para seguir adelante, para surgir como pequeño empresario, emprendedor. Mi sueño es poder exportar mis productos, poderlos llevar a Estados Unidos, que digamos allá valoran mucho más el trabajo de un artesano. Mi avance es ahorita estudiar en el SENA, algo de economía para poder ya expandirme, tener una empresa más grande, mis empleados, pues, porque ahorita pues yo soy solo, yo envío, yo llevo. Y así poder emprender una mejor carrera, un mejor futuro, e ir aprendiendo cada día más. ¡Qué talento el de Sebastián Aguirre! De verdad que en la Escuela Taller ese apoyo fundamental a este talento que tiene estos muchachos, los jóvenes, ahí vimos esas artesanías. Y sabemos, Sebastián Aguirre, que se te va a cumplir el sueño porque con lo que estás complementando tus estudios en el SENA, sabemos que en economía vas a poder complementar y sacar tus productos adelante y poder exportar ese talento que tienes tan grandioso. Por supuesto, a todos los jóvenes que han tenido esa oportunidad de pasar por la Escuela Taller, se les han cumplido muchísimos sueños. Anita, el Programa Nacional de Escuelas Taller de Colombia, Herramientas de Paz, es una de las iniciativas que lidera el Ministerio de Cultura desde el año 2009. Y me parece muy interesante porque es un espacio que articula tres cosas en la cultura. La cultura, por supuesto, el emprendimiento y la formación cultural para todos estos jóvenes artistas, muchas personas que se pueden vincular con las Escuelas Nacionales de Taller de Colombia, Herramientas de Paz. Y para continuar contando, Anne, todas las historias culturales, es muy importante decirle a los colombianos que precisamente el Ministerio de Cultura en estos dos años ha apoyado el fortalecimiento de las escuelas taller en un total de 32 procesos que se llevan de estos dos años, pues se sigue fortaleciendo este proceso en las regiones. Vane, ahora yo le doy paso a una sección muy importante para que las personas que se conectan a esta hora con nosotros se enteren de las convocatorias y todos los programas que en este momento tiene el Ministerio de Cultura precisamente para seguir fortaleciendo la cultura en los territorios. No sin antes decirles que nos esperen, porque después de Noticultural les tenemos a un invitado muy especial que Vanessa nos trae desde San Basilio de Palenque, lleno de sabor, ritmo y folclore. Así que esperen un momento, porque después de Noticultural estaremos con él. Esta semana en las noticias culturales les contamos que hasta el 9 de octubre de 2020 está abierta la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural, en la cual se apoyará la financiación de proyectos artísticos, culturales y patrimoniales en todo el territorio nacional. Este año la convocatoria 2021 ha incluido una política de incentivos para los municipios de categorías 4, 5 y 6. Ten en cuenta que la postulación se hará únicamente de forma virtual en www.cinic.gob.co/concertacion2021. También les informamos que hasta el próximo 7 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria para la compra de publicaciones colombianas en librerías regionales independientes, con la cual se permitirá ampliar la colección de la Biblioteca Nacional de Colombia e incluir autores de todas las regiones del país. Se podrán presentar propuestas por un tope de hasta 10 millones de pesos. Finalmente, les anunciamos que Mi Cultura participa en 9 programas Iber que entregaron 2.726 millones de pesos a 56 proyectos colombianos. Los programas Iber representan una estrategia regional para fortalecer y fomentar el desarrollo del espacio cultural iberoamericano
conformados por los 22 países de la región. Los invitamos a estar pendientes de estas y otras noticias en la página web del Ministerio de Cultura, www.mincultura.gob.co. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. El invitado de hoy es un invitado lleno de cultura y territorio. Nos acompaña Tomás Terán Batata, desde San Basilio de Palenque. Batata es el cuarto en la línea más importante de la dinastía de percusionistas o tamboleros, como son conocidos en la región Caribe. Bienvenido, Tomás Terán Batata. Suto Ataquilendro Palenque, Rincori África, un pedacito de África. Estamos aquí en San Basilio de Palenque, el pueblo, la tierra de Bencos Biojó, la tierra que es libre, donde la cultura, los cantos, los rituales lumbalú aseguran el espíritu de nuestros difuntos. Cuéntanos quién te acompaña y quién, aunque no se vean en cámara, quién está allí acompañándolos. Aquí a mi lado está una persona que Palenque quiere mucho, un gestor cultural, un investigador, una persona que está llena de mucha cultura. Es Adán Torres, mi hermano. Así naría para tomar gente en grande lo que está mi asunto. Así naría, Vanessa, como Guatá. Muy buenos días para todos los colombianos que nos están mirando. Buenos días para usted, señorita Vanessa. Sigue siendo nuestra reina. Aquí estamos para servirle a nuestra patria y mostrarle nuestros valores y nuestro patrimonio cultural. Cuéntanos un poco, Batata, de tu vida, tu familia. ¿Cómo comenzó usted a preservar ese legado cultural de nuestros ancestros a través de la música? Nosotros estamos haciendo que nuestra cultura se mantenga viva gracias a los talleres, gracias a que nosotros allá en las casas, en los patios de San Basilio y Palenque, cogemos a los niñitos y vamos enseñando esta tradición que no queremos que se pierda. Y es muy importante para nosotros que tanto este sonido del tambor no se pierda en San Basilio de Palenque. El atacuyo, majana, el atacuyo, majana, majana, el atacuyo, majana, el atacuyo. Esta lengua tampoco se puede perder. Entonces hay un proceso de mantener todo este legado, esta trayectoria que tenemos en San Basilio de Palenque. Esa dinastía Batata, una familia de músicos que ha cargado la raíz africana de ese tambor que hiciste sonar hace unos cuantos segundos durante generaciones y que hoy se mantiene viva, gracias a que cada heredero ha mantenido la llama de la tradición encendida. ¿Cómo han hecho para preservar este legado cultural en la actualidad, Batata? Nosotros, los sobrinos, los hijos, también ya nacen con eso en la sangre. Entonces, en ese sentido ha sido muy fácil. No hemos tenido que obligarlos a que hagan parte de este legado. Todo lo contrario, en el grupo Las Alegres Ambulancias, todos están ahí. Ahí están todos, estamos todos. Como ha sido desde el inicio, que Las Alegres Ambulancias estaba la familia a través de los tambores y del canto en el Cabildo Lumbalú. Querido Batata, ¿qué representa el tambor para la cultura palenquera? El tambor es la alegría. El tambor es el quehacer diario del palenquero. El palenquero todo lo que hace, lo hace cantando, tocando. Y si no tiene tambor en el momento, va en el arroyo y va cantando. El tambor es la vida, es la alegría, es la sabrosura. Como yo lo llamo, el tambor. Mi tambor se llama Quita Hambre, precisamente porque hasta si tenemos alguna fatiga, cuando escuchamos el tambor sonar, todo se nos quita. ¿Qué debe conocer Colombia de San Basilio de Palenque, Batata? Bueno, Palenque hoy es el patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. En Palenque aún preservamos nuestra lengua, como guata, guita jarocha, güey. Majende tamina susto. Toma gente, botopate. Sí. Estamos diciendo que todo Colombia nos está viendo. En Palenque aún conservamos nuestros rituales. Es en Palenque
en donde nuestros muertos pasan, no mueren, pasan de un estado a otro. De un palenque a otro palenque. A través del lumbalú, por ejemplo. Es el lumbalú. No es que nosotros hagamos fiesta cuando se muere un palenquero, no. El ritual, el lumbalú solo es un ritual que sirve para asegurar el tránsito del difunto al encuentro con nuestros ancestros. Es que en el cielo, hay que decirlo, en el cielo hay otro palenque. Es que ese es el tránsito, pasan de un palenque vivo a otro palenque súper vivo, porque ahí está Dios, ahí está sus ancestros, y ese, esa es la dicha de tener esa posibilidad, gracias a los cantos de San Basilio de Palenque, gracias a esos toques con el tambor pechiche y quita hambre, Vanessa. Es la oportunidad que se tiene de poder nosotros preservar nuestras raíces y poder contarle al mundo de qué está hecho San Basilio de Palenque y cuáles son nuestras raíces. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, a Tomás, a Batata, por supuesto, Tomás Terán Batata allí acompañándonos, por supuesto, a Dan, que lo apreciamos mucho en Cultura en los Territorios, a Rosa, que estuvo allí muy pendiente de nuestra cámara, a todo el pueblo de San Basilio de Palenque. A ustedes, muchísimas gracias por estar en nuestro programa Cultura en los Territorios. Y despidámonos con esos tambores que nos hacen sonar el alma y que nos hacen poner alegres al compás del latido de nuestro corazón. Palenque agradece altamente el apoyo que la autora Carmen Giné Vázquez, en su condición de ministra, le ha brindado a este patrimonio cultural. Sabemos que tenemos una gran mujer que está llamada para grandes cosas y te bendecimos, Carmen, donde quiera que te encuentres, y esperamos que pase la pandemia para volverte a abrazar, para volver a sentirte cerca a nosotros. ¿Qué huevo que le pasó todo, candapa? ¡Cambemos! Va. Bueno, lo que voy a hacer que le... Si Manca lo regañó, si Manca lo regañó, Batata, déjate de eso, Batata, déjate de eso. Él la atacó, ajá, na. Él la atacó, ajá, na. Él la atacó, ajá, na. Él la atacó, Vanessa. Él la atacó, Ayami. Él la atacó, mi William. Él la atacó, la Yombe. Él la atacó, el de la Torre. Él la atacó, ajá, na. Él la atacó, ajá, na. Él la atacó, la Gambó. Él la atacó, la Gambó. Él la atacó, ajá, na. Él la atacó. Palenque los quiere, Palenque los ama. Los esperamos en Palenque. Gracias, muchas gracias a ustedes. Contagiándonos de esa alegría desde San Basilio de Palenque, nuestro primer pueblo libre de América. Y en esta semana que conmemoramos 27 años de la promulgación de la Ley 70, la Ley de Negritudes, la ley para nuestros raizales, palenqueros, negritudes y afrocolombianos, que culturalmente nuestra ministra de Cultura ha ido implantando durante a lo largo de estos 2 años. Y quiero saludar porque Cultura en los Territorios empiezan a conectarse y también nos dicen que nos escriben a través de YouTube Live, también a través de la página de Colombia Crea Talento, nos dice Raúl D.J. Correa. Saludos desde el municipio de Santo Domingo, Antioquia. Identidad Salamina, un saludo muy especial desde la Escuela Taller de Caldas. También nos saluda Patricia Díaz. Un saludo a todos, muy hermoso programa. Felicitaciones, estamos conectados desde New Jersey. Jesús Antonio Orozco Valencia dice, los esperamos en Santa Rosa de Cabal Risaralda para que degusten el delicioso chorizo santarrosano, el cual cuenta con un Guinness Record del chorizo más largo del mundo.
Te propongo, querido Jesús Antonio Orozco, ya nos repetía nuestra compañera Ana María, a que nos escribas numeral cultura en los territorios, también nos escribas a arroba cultura territorios, arroba mi cultura punto go punto co, cultura territorios, arroba mi cultura punto go punto co, para que también podamos contar con ese Guinness Record allí del chorizo más largo del mundo, con una longitud de 1,917 metros. Por supuesto, también saludamos a Nancy Yut Bolaño Cantillo, nuestro hermoso país. Cristian Andrés Castro, también tremendo este invitado de hoy, herederos directos, herederos de nuestra cultura africana. Así es, desde San Basilio de Palenque, mi querida Ana, tenemos muchos, muchos comentarios. Y les recuerdo, culturaterritorios@micultura.gov.co, y también pueden participar con el numeral Cultura en los territorios. Mi querida Anita, nos han escrito bastante, están muy, muy pendientes de nuestro programa y la cultura en nuestro país. Eso es muy importante y es lo que nos motiva a seguir fortaleciendo este espacio, contar sus historias, contar sus talentos y sobre todo ese trabajo tan especial que sabemos que ustedes están haciendo desde el territorio. También saludamos a Onelupe Aguilar, dice: saludos Vanessa, excelente tu presentación. También nos dice Carmencita Gutiérrez, una muy buena explicación desde la tradición palenquera. Jairo desde Palmira nos dice que la Reserva Cultural Africana de Colombia, San Basilio de Palenque, es muy importante. Tati Jiménez nos dice: saludos desde Salamina Caldas, gracias por mostrar nuestras delicias, gracias a ustedes por compartirlas de cultura en los territorios. Y finalmente Steven también nos saluda y nos dice: saludos desde Quinchía, Fundación Renacer de Quinchía Risaralda. Vanessa, contamos entonces, comenzamos y seguimos contando entonces las historias que inspiran a nuestro territorio y que inspiran a los colombianos, y es que resulta, Vane, que en la Quinta de Bolívar no solo se alberga la historia de nuestro libertador, sino que también es un lugar que alberga la historia de muchas plantas. Allí un señor muy especial es el encargado de cuidarlas, y desde hace más de 337 años nos cuenta que hay un árbol especial que es el pino ciprés. Escuchemos y veamos de qué se trata. Bueno, este es un jardín muy antiguo todo, ¿sí? Este jardín considera que es de la época del Libertador, y entonces aquí mi persona lo cuido mucho porque es una parte muy de la naturaleza, muy linda, muy hermosa, que es a 10 o 8 minutos del centro de Bogotá. Me siento muy orgulloso y todo lo más porque estoy trabajando mucho con la naturaleza y me siento muy contento por eso. A Libertador le gustaban mucho las matas, muy contento de lo que se trataba, de donde está la pieza de Libertador, salía, veía su belleza de hortensias, los rosales, y toda la parte alta del lado del mirador era lo que él más observaba cuando él se levantaba de su cuarto. Bueno, el árbol más antiguo que existe en el jardín es aquella belleza de pino ciprés. Es una hermosura de pino. Este pino tiene aproximadamente, va para 300 años. Yo soy santandereano, ya voy para 37 años de estar aquí arreglando mi belleza de jardines y muy dedicado a eso. Ha sido muy bueno con la naturaleza, no sé ella cómo se portará conmigo, ¿no? Pero entonces también, pues, pedirle al Dios Todopoderoso también, pues, que si me ayuda, pues yo nunca dejaré de estar ahí trabajando con mi naturaleza también. Qué lindo que este trabajo cultural nos muestre el rol tan fundamental que cumplen todos los actores en los diferentes puntos de nuestro país. Don Hugo como cuidador del lugar, muchas personas como los creadores del arte, los creadores de la cultura, y precisamente, y conforme a esta información, pues yo les quiero compartir una historia muy bonita, un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación, que precisamente en este momento tiene abiertas sus inscripciones hasta el 9 de octubre. Muy importante esa información porque sabemos que es un programa que apoya muchísimo los proyectos culturales de todo el territorio nacional. Y en esta ocasión la compañía creativa Traza Sueños resulta que ha superado todos los tropiezos o limitaciones en medio de la pandemia, y todas las noches a través de sus redes sociales nos comparten cuentos e historias
a partir de la creatividad. Lo más bonito de este proyecto que ustedes ya van a poder disfrutar es que lo hacen en familia. Los niños se ponen sus instrumentos, comienzan a contar y a narrar estas bellas historias para llegar a cada uno de los hogares colombianos. Los dejo con esta linda historia y este lindo cuento del mono Cancán. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos como cada noche a este su programa. Bienvenidos al rincón de los cuentos de Cabiza y el vivió ostras a sueños. Esta noche narraremos el mono Cancán. El mono Cancán vuelve al hogar. Un saludo muy especial al Ministerio de Cultura y a toda la gente que nos ve. En este instante les quiero contar un cuento que hemos ilustrado y creado para ustedes. El mono Cancán vuelve al hogar. El mono Cancán está feliz, muy feliz, porque escuchó un secreto de una nariz. Pero es una oreja. No, es una nariz, porque el oso hormiguero le contó al mono Cancán: ¡Hey, mono Cancán! A casa vas a regresar, vas a volver al bosque con tu mamá. ¡Ay, el mono Cancán! Se fue al bosque por fin, libre, y en el camino se encontró con la serpiente Manuela, que le sacó la lengua y le dijo: mono Cancán, en ninguna casa te deben atrapar. Eres del bosque al lado de tu mamá, la de la cola más larga que alguien pueda encontrar. El mono Cancán siguió su camino y se encontró con el puma Gabriel, quien le dio un consejo. Mono Cancán, no eres mascota de nadie. Defiende siempre tu libertad. Y el mono Cancán volvió al hogar y ahora está feliz con su mamá. Entonces, el mono Cancán se encontró con el puma Gabriel, quien le dio un consejo, con la serpiente Manuela, que le sacó la lengua, con el oso hormiguero, que le contó un secreto, y el mono Cancán ahora es feliz, muy feliz, en el bosque, con su mamá. Esta es la historia del mono Cancán. ¿Te gustó? Sí, está bonita. Estas historias son creadas por nosotros, por Cabiza, ilustradas, y son historias que contamos para enseñar y dibujamos el valor de la libertad. A todos ustedes, muchas gracias. Al Ministerio de Cultura, muchas gracias. Y seguimos cada noche en la fanpage de Cabiza y el Bibliobús Traza Sueños, contando historias para todos ustedes. Los esperamos todas las noches. Y vamos a presentarle a todo el grupo familiar que hace el programa. Con ustedes, Sebastián. Hola, Sebita, saluda. Samuel, en la guitarra. Sebastián siempre se encarga de la cámara. Y Simón, mi presentador estrella. A todos ustedes, un abrazo, queridos, nos vemos, chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Qué bonito que allí en familia y sobre todo en estos tiempos de pandemia podamos estar allí entretenidos con estas grandes historias que nos trae esta maravillosa familia de la compañía artística Traza Sueños y que apoya el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. También saludamos a esta hora de la tarde a Esteban Garner Escobar, que dice: saludos desde Quinchía, Fundación Renacer Siciraca, Quinchía, Risaralda. También Roberto Osvaldo Campuzano Andrade, saludos desde el país hermano del Ecuador. También Gloria Inés Sánchez Duque, Fundación Expresión Cultural, Ciudad Señora de Guadalajara de Buga, Colombia presente. Freider Legarda, Fundación Biocultural Andino Amazónico, Aunca Guasi, Funda Uca Guasi del municipio de Piamonte, Cauca presente. Marta Lucía Mora dice: me encanta, muchísimas gracias. Carmencita Gutiérrez, gracias por estar conectada desde el principio de nuestro programa Cultura en los Territorios, dice ella: me encanta, hermoso, gracias a ustedes por acompañarnos. Y también Marta Lucía Mora: qué hermoso cuento, qué belleza. Así es, esto es apoyado por el Programa Nacional de Concertación, como nos contaba mi compañera, que ya está abierta la convocatoria para que entren allí, www.micultura.gov.com.
Y ahora quiero invitar a todos los seguidores a que nos agendemos culturalmente en nuestra agenda cultural de esta semana. Comenzamos nuestra agenda cultural compartiéndoles una programación muy especial de Pancoldes, y es que Beethoven Contigo es un programa que ha creado la entidad precisamente para conmemorar los 250 años del natalicio de este compositor alemán. Precisamente este homenaje va a ser para rendirle un acompañamiento a todas estas personas que han sido afectadas por la emergencia sanitaria del COVID-19. Presidente de Bancoldex, Javier Díaz, nos cuenta de qué se trata esta iniciativa. En esta época de pandemia tan difícil que hemos vivido los colombianos, es importante recordar que la cultura es ese elemento que nos une, que nos invita a reflexionar y que sobre todo nos invita a ser solidarios con quienes más han sufrido. Beethoven Contigo es la iniciativa cultural de Bancoldex, el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia, que se suma a los 250 años del natalicio de Beethoven, uno de los más grandes compositores de la historia. Beethoven Contigo traerá 6 sonatas para piano, interpretadas por 3 pianistas colombianos, Teresita Gómez, Mauricio Arias y Sofía Bustamante. Durante 6 viernes, a partir del 28 de agosto y hasta el 2 de octubre, los invitamos a que se conecten al canal YouTube de Bancoldex para disfrutar de estas 6 sonatas para piano. Con esto, desde Bancoldex, queremos invitarlos a la reflexión, a pensar en los que más han sufrido y particularmente a quienes no pueden estar cerca de sus seres queridos. Queremos saludar, son muchos los seguidores que a esta hora de la tarde están conectados con Cultura de los Territorios y también se están agendando con nuestra agenda cultural. Quiero saludar a María Edith y a Juan Pablo Martínez, que ha estado muy acucioso estando allí acompañándonos en todos los programas de Cultura en los Territorios. Para ti, un beso grande, querido Juan Pablo Martínez. Cada viernes los conciertos estarán acompañados por conversatorios previos en los que se discutirán temas de relevancia social. Los invitamos hoy a partir de las 6 de la tarde por el canal de YouTube de Bancoldex al diálogo con ocasión del lanzamiento de Beethoven Contigo, que contará con la participación de nuestra ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho. No te lo puedes perder. 6 de la tarde, por el YouTube de Bancoldex, Beethoven Contigo, con la compañía de nuestra ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho. Querida Ana. También, Vanessa, en nuestra agenda cultural les queremos compartir algo muy importante, y es que hasta el 30 de agosto se realiza la versión virtual de la Feria del Libro de Bucaramanga, Ciudad Bonita. Todos ustedes se pueden programar, pueden participar, además muy importante porque este evento es apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. ¿Cómo pueden seguir ustedes toda la programación? Pues los invito a buscar a Unilibro en las redes sociales, se las voy a leer para que ustedes puedan buscarlas, y los pueden encontrar en Instagram como @ulibro, los pueden encontrar en Facebook como ulibrobucaramanga.unab, y en Twitter como @ulibro, así una programación bastante interesante para que ustedes puedan buscar y disfrutar en familia desde sus casas. Los dejo con esta invitación. Un libro sin fronteras, que este año viviremos a través de canales digitales, del 24 al 30 de agosto en ulibro.com. Para finalizar, aquí tenemos varios comentarios, mi querida Ana. Rápidamente quiero saludar a Juan Rabet, Ana María, Vanessa, me dice, por favor, especialmente, Ana María, quiero mandarte un saludo muy especial y a todos los que hacen parte de Cultura en los Territorios, un saludo y muchas gracias por ayudar a transmitir y salvaguardar nuestro patrimonio inmaterial y nuestra cocina tradicional, una cocina de pisos térmicos y alta montaña. Anita, te manda muchos, muchos saludos, Juan Rabet. Además, Vane, porque este tema que acabas de mencionar de las cocinas tradicionales, pues es bastante interesante y lo seguiremos compartiendo en nuestros programas, así que muy pendientes. Si ustedes también conocen un proyecto en sus regiones que desean compartirnos, recuerden que para eso están nuestras redes sociales, está nuestro correo electrónico culturaterritorios@mincultura.gob.co, precisamente para que ustedes tengan esa oportunidad de compartir esas historias y nosotros podamos mostrarlas y darlas a conocer a través de Cultura Territorios. Sí, también queremos saludar por aquí, José Miguel Rodríguez dice desde Barranquilla, Colombia, saludos.
Dilma Lucía, colombiana desde Cartagena. Quiero saludar porque soy colombiana de Cartagena y vivo en la Florida, USA. Y un saludo también muy especial para ti, Dilma Lucía, y gracias por acompañarnos. También Nelis Molina dice, saludos desde Galapa, eso es en el Atlántico. Saludos desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico. Estamos conectados con la cultura y nosotros también conectados contigo desde Cultura en los Territorios. Ladies Pernet, saludos desde el archipiélago hermoso, la isla del mar de siete colores, San Andrés y Providencia. Mi querida Lady, te queremos decir desde Cultura en los Territorios que sentimos una gran envidia porque estás allí frente a ese mar maravilloso en esta isla de siete colores. Esperamos que te sigas cuidando en casita para que nosotros podamos pronto, pronto ir a disfrutar allá contigo de ese maravilloso mar y también .gov.com. para que podamos compartirlas también en nuestro numeral Cultura en los Territorios. Todos los viernes, nuestra cita es infaltable, 5 p.m., 5 de la tarde, a través de nuestro Facebook, YouTube Live, y también de la cuenta Colombia Crea Talento, de nuestro Ministerio de Cultura, también nos pueden seguir. No me puedo ir sin darle un gran saludo a toda esa familia ahí en New Jersey que siempre nos acompaña, la familia Sánchez Díaz, que siempre está conectado con lo que pasa en nuestro territorio a lo largo y ancho de nuestro país, en los territorios, también en Michigan, a la familia Fischer, un gran, gran saludo desde el fondo de nuestros corazones para que podamos conectarnos, mi querida Anita. Tenemos muchos comentarios, aquí nos saludan también, dice Laura María Ortegón, también nos saluda, que nos ve con nostalgia, pero que nos aprecia muchísimo y que va a estar conectada con Cultura en los Territorios, mi querida Ana. Así es, Van, hemos llegado al final de este espacio tan especial del viernes de hoy. Nos vemos el próximo viernes con más historias de cada uno de ustedes, de sus territorios. La invitación ya la hemos reiterado, así que ustedes saben que este es un espacio diseñado para todos ustedes, para visibilizar su trabajo, así que esperamos ansiosos sus historias creativas y culturales del territorio. Por eso hoy cerramos con una noticia muy positiva, con una nota muy especial, y es sobre el portal web dedicado para la primera infancia del Ministerio de Cultura, Maguaré, y es que precisamente el maestro Jorge Velosa nos cuenta al ritmo de los carrangueros una nota muy especial, así que con esta nota cerramos y nos vemos el próximo viernes. El campo fue mi infancia, allí viví y me crié, y todo lo que canto con él tiene que ver. Y todo lo que canto con él tiene que ver, con él tiene que ver, que es la música infantil. Si ella fuera como un juego bonito para jugar, la respuesta es muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Juguemos a musiquear. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Escoge a un compañero. ¿Este es el compañero? ¿O quién vas a saludar? Mire. A ver, escuche. Vamos a esperar. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Y ahí por su casa, cae por allá. ¿Y ahí cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va? ¿Cómo está el burro? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Se dio un borrazo. ¿De qué se queja? Del espinazo. Dele mastranto con hierbabuena y tres rodajas de berenjena. Dele mastranto con hierbabuena y tres rodajas de berenjena. Responder esa pregunta casi casi es desear lo que yo también quisiera cantar. Si fuera niño otra vez, con sueños para soñar. Si fuera niño otra vez, con sueños para soñar, para soñar. Cuatro negras y otras cinco carmelitas. Voy a contar. Hay que cantar como viven, claro, hay que cantar como viven, pero me dice el sentir que también hay que cantar cómo deberían vivir. Sí, cómo deberían vivir. La música y la paz van de la mano.
y cantando a la vida se va logrando. Como dijo el armadillo, hablando siempre a su modo, que la paz es como el pan, la paz es buena con todo, la paz es buena con todo. Moco Queco se perdió, unos dicen que está vivo, otros dicen que ya no, pero lo cierto sí es que lo seguimos jugando y lo seguimos llamando al derecho y al revés, y lo seguimos llamando al derecho y al revés. Moco Queco.